Aquí cuando llega una persona de fuera, además de todo lo que dejó ahí atrás, problemas, dificultades, miedos, vienes aquí y encuentras otro, otros problemas, varios problemas. Primero, el idioma. Esto. Segundo, eh, la, la, la diferencia de cultura, de eh, la cultura. Tercero, si es subsahariano, el color. Porque esto también tenía una parte muy importante. Vienes, quiere, quieres una casa, quieres trabajo, lo, lo único que busca es trabajo y vivir, y olvidarte de los problemas que pasaste al otro lado. Vienes, pues encuentra también eh, barrera por todas las partes. La gente a veces. Y quiere parar una persona en la calle para preguntarle, se, se, se te va, ni te escucha. Y estos eran los años, por ejemplo, 99, 2000. Ahora ha cambiado bastante. En aquellos tiempos no te alquilaban casa, por ser, por ser eh, negros. Ponían, bueno, por ser extranjeros. Ponían abajo, por ejemplo... Eh, en las publicaciones de alquileres ponía una SE abajo siempre. Eh, eh, SE sí, solo españoles. Entonces teníamos este problema para alquilar. Y cuando llegué personalmente, me dijeron, mira, si quiere conseguir papeles, porque viene sin papeles, tiene que ir al sur, a Almería, donde tú puedes trabajar, si tienes suerte, y en, en algunos años tener tu situación regularizada, pues me fui a Almería, encontré a alguien que necesitaba trabajador, pues te alquila su cortijo, tú te quedas ahí, muchas veces a varios kilómetros del centro, donde tiene que comprar la comida, estás ahí, no no tiene papeles, siempre tiene miedo porque pues, te, te cojan, que te que te deportan o que te que te toman la bella, porque cuando te toman la bella, tú tienes problemas para regularizarse. Pues te queda ahí, trabaja, te paga lo que quieres, tú no puedes quejarte, tú, tú sabes que de, de todo modo gana más de lo que ganaba ahí, vive bien, entre comillas, y estás esperando tres años para poder regularizarte. Lo único que quieres es esconderte, tener algún algún papel oficial eh, a tu nombre, como que tú has entrado a esta fecha, para luego, cuando llega la hora de, de, de justificar tu estancia en España, que tú lees este papel, como un, una cartera, por ejemplo, de, de banco, de, o lo que sea, una carta a tu nombre. Pues tú te quedas, nos, me quedé ahí con un, con un par de amigos, hasta cumplir las la tres temporadas. Y tuvimos suerte con, con la regularización masiva del, del 2000, ya tenía justificante, tenía tarjeta de banco, eh, desde que entré me, me hace con una, abrí una cuenta y con esto conseguí regularizar mi situación. Y salir de esto, vine a Mallorca. Pues aquí... En aquellos tiempo no podíamos alquilar porque deja, decían que bueno, los, los extranjeros dejaban la casa desastre, hecho desastre, pues no, no no se alquilaba. Pues nos tenemos que juntar en pisos, mucha gente, porque no, no podíamos alquilar, hasta que empezamos a, a meternos en hipoteca. Y esto también nos fue muy mal porque abusaron, te, te hacen comprar una casa que tú nunca podrás pagar, terminar de pagar de ninguna de las maneras. Y, y hoy en día casi nadie tiene, han quitado, eh, hemos perdido todo. Pero por lo menos ahora podemos alquilar y podemos reagrupar algunos, porque cuando viene muchas veces... Algunos tienen, tenían dos mujeres. Si, si vives aquí, te das cuenta que tú no puedes viajar cada vez que, 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 que deba. Tienes que adaptarte a lo que hay. Entonces, lo mejor es traer la mujer y lo crío. ¿Qué, ¿Qué mujer traer? Si tú tenías dos, por ejemplo. Es un problema. ¿Y qué, ¿Cuáles son los críos que hay que traer? A veces, tienes que traer esta mujer y lo crío de la otra. O, si tú tienes una traer la mujer y, y tus críos, pero tú te das cuenta que tú has traído tu mujer y tu crío, pero esta tu madre, esta tu familia. A veces tú quieres viajar a, 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 a visitarles, lo que lo que ganas aquí lo estás casi gastando todo entre hipoteca, factura y, y esto. Si consigues eh, una suma para comprar un billete aquí Tú no puedes estar, cuando pide vacaciones, por ejemplo, te meten al paro, por ejemplo, si tú eres fijo. Entonces, si tú estás en el paro, tú no puedes salir de, de, del país. Si no, te hacen pagar toda la prestación. Muchas veces la familia que dejaste, si es una persona que, que, que tenía la mala suerte de tener dos mujeres, muchas veces te tiene que divorciar de la otra, porque no, no puedes, no puedes, no puedes traer y no puedes ir, entonces tú no puedes dejarla ahí tirada, muchas veces tú consigues algo para que, que coma, pero no, no es justo, o la dejas, o si ella quiere quedarse voluntariamente se, se, se queda en, en tu cargo, pero no, generalmente no, no puedes, y no puedes traer, y si consigues traer a la familia, muchas veces, Muchas mujeres aquí, cuando abren un poco los ojos, ven la libertad que hay aquí, derecho, muchas veces hay divorcio también aquí. Hay divorcio. Muchas veces algunos intentan devolver los niños por ahí, porque si no, no saben, no, no saben qué hacer con los niños. Y si consigue seguir con ella, lo crío. Aquí son, son, son niños hasta... hasta hasta a la edad de, de, de 18 años un niño no saben absolutamente nada. Ahí, ahí a los 14, 15 años un niño es responsable. Pero aquí es como un, un pájaro, tú no sabe absolutamente nada. A veces tenemos problemas con, 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 con ellos, si van ahí es como mudo, no, no saben nada, nada. Entonces, perdemos, han perdido la cultura de ahí. Y aquí la, la integración no es muy fácil. Entonces, la culpa lo, tenemos la, 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 las dos partes. No, no nos lo ponen fácil y nosotros también pare, parece que estamos muy cerrados porque siempre centrado en resolver problemas que nunca podremos resolver: problemas que tienes y problemas que dejaste por ahí, que nunca podrá llegar a resolver. Entonces perdemos casi toda. Toda la vida en, en preguntarse qué hago, por qué esto he hecho, por qué esto he hecho, y si no había hecho esto, qué habría pasado, y estás entre, en, en conflicto contigo mismo en, en todo momento, en todo momento, y aquí eh, regularizar los papeles cuando te toca, por ejemplo, hablo cuando tú ya eres residente. Para renovarlo tú tienes problema. Para regular, eh, traer una, un, familia, un, un hijo o la mujer, tiene otro problema. Te piden a veces papeles que, 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 que tú te preguntas por qué esto. A veces te dicen que este certificado de nacimiento ha caducado. Pues, certificado de nacimiento que caduca. Y te piden papeles que caducan en tres meses. No te tocan los papeles hasta los seis meses. Entonces, cuando lo tocan, se dice, esto está caducando, tienes que, que renovarlo. Otra vez, a empezar desde cero, con la notaria, con el, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada, en tres meses <coughs> se caduca. Para mandar un papel ahí, que, que, que todo esté hecho y que lo devuelvan aquí, para que tú lo entregues otra vez, han pasado los tres meses. Estamos ahí. Nunca se soluciona.